aire, peligro. Oh, oh, caliente, mamá de Víctor. ¿No estará Víctor? Sí, claro. ¿De parte de quién? Ay, no te creas. Pásale, está en su cuarto. Gracias, señora. Con permiso. Ella explota como en Ibrad. Boquea como pipa de crack. Se ve como tire. ¿Y luego? Lo que pasa es que subió todos los kilos del mundo y no le queda el uniforme. ¡Traidor! ¡No lo digas! ¡Qué curioso! A mí me pasó igual. ¿Pero tú sigues igual de flaco? Lo que pasa es que crecí como 10 centímetros y se me ven los calcetines. ¡No sé qué hacer! ¡Mi mamá se va a infartar cuando le diga que no me queda el uniforme! Víctor, deja ya de comer, por favor. No te quedará el uniforme de la escuela. ¡Hey! Ando bien malo. ¿Sigues comiendo? Te la has pasado todo el verano comiendo de todo. Quedarás como una piñata, con todo y el relleno. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas. ¿Qué no entiendes? ¿Esto te hace daño, cabezón? Mira, que no te sirvió el ejemplo de tu prima. Le tuvieron que mandar a hacer otro vestido para sus 15 y para allá vas. Síguele comiendo así. Si quieres te ayudo a pensar lo que puedes hacer. ¿No estaría mal? ¿Mm? ¡Ándale, barrigón! En lugar de hacer ejercicios y dejar de tragar, ¿por qué no mejor no empiezas a dejar lo que te hace daño? Tienes razón. Presentamos Feliz, feliz regreso a clases. Este año será diferente. Tendré mis libros limpios y mis libretas llenas de buenas notas. ¿Qué onda? ¿Siempre vas a querer que te haga las tareas? Híjole, no sé. Te recuerdo que ya subí las tarifas. Si quieres, te las envío otra vez por tu mail. Es que las cosas no han ido tan bien. Pero yo checo y te aviso. Solo déjame decirte que ya tengo pocos lugares disponibles. Y la tarea de más es la más cara. ¡No me digas esto! Bueno, está bien. De perdido separan un lugar en las tareas de más. Muy bien, separado. Ok, gracias. Nos vemos. Entrar a la escuela para conocer a los nuevos. ¿En serio? ¡Claro! Y dice mi tía que vio unos nuevos guapísimos. ¿Y qué con ellos? Imagínate sentarte al lado de ellos y que te pidan el sacapuntas o el borrador. ¡Wow! Estás malísima del cerebro. ¿Cómo que te van a pedir un sacapuntas o un borrador? ¿Ah, no? Pues claro que no. Lo cool sería que les compartieras de tu lonche. Taquitos de huevos con chorizo.
sándwich de jamón. Y no podría faltar la torta de frijoles con queso. ¡Mmm, delicioso! ¡Ah, caray! No sabía eso. Ya te he dicho que no estás en onda. Ya no sé qué hacer. Pues lo siento, amigo. Tendrás que ir así a la escuela unos días. Y después decirle a tu mamá que de repente engordaste. ¿Estás loco? Pero no es mala la idea. Y por cierto, ¿qué venías? Ah, sí. Venía que me prestaras tu uniforme, que ya no te queda. ¡Qué buena idea me diste! ¿Cuál? Pues la del uniforme. Ah, sí, ya sabía. Pero, ¿cómo es o qué? Solo tengo que buscar a alguien más o menos como yo y pedirle su uniforme. Sí, gordito, chistosito, repuestito, nada más. No sigas diciendo eso, me vas a traumar. ¿Y como quién podría ser? Pues podría ser Jericho, Chuy, Pekín, Galanazo, Alejandro. Pues a lo mejor podría ser Galanazo. Él está un poquito rellenito. No lo creo. Tú necesitas más espacio. ¿Qué te parece Alejandro? ¿Estás loco? Bueno, pero vamos por unos tacos y después a buscarlo. Ya tengo listo todo mi material de la escuela. De hecho, yo ya lo tengo en la escalera de mi casa. Así que desayuno y directo a la escuela. Mi teacher será Miss Julia. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Ella encarga mucha tarea y después no puedes ir a las parties. O sea, ¡qué flojera me das! ¡Es mentira! Solo lo dices porque a ti te tocó Miss Topo. Y aunque sea tu tía, les encarga mucha tarea. Ay, 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 bueno, X. ¿Por qué mejor no buscamos a la chachalaca y que ella nos explique cómo va a estar este año? ¡Mira! ¡Allá está platicando con Galanazo! ¡Vamos! ¡Te vamos a ¡ay! ¡Espérame! Bueno, ya, tranquila. No puedes dejar de hablar. Está bien, te daré oportunidad, pero dímelo rápido y así no me desespero y te pongo atención. Te decía que si este año... ¡Ey, Dola! ¿Listos para la escuela? No puede ser, ya me desesperé. Mira, te tengo que platicar que justo en el momento que yo le estaba poniendo atención a Galanazo, ustedes llegaron y lo interrumpieron. ¡Ay, las felicito! Ya me estaba aburriendo. ¿Ya ven cómo platica este? ¡Pero si apenas! ¡No interrumpas! Te di tu tiempo, ¿no? Tienen tiempín todavía porque ya me acordé de otra cosa divertida. ¡Mira para allá! ¡Van Frida y Estrella! ¡Ay, X! Tendré que buscar con quién pasar el tiempo. ¿Estás segura de que no lo has dicho, chalaca? Sí, es más, te lo puedo asegurar. Bueno, entonces vamos a mi casa. ¡Hey! ¿Qué onda con ustedes? Díganme qué hacen. Estrella, llévame a tu casa, por favor. Sigo con esta ronquera. Dicen que se contagia. ¿Ronquera? Sí, es como la influencia. ¡Hey! ¡Que te alivies pronto! ¡Nos vemos! No sabía que estabas enferma. Ay, ¿qué no ves que hice esto para que se espantara? ¡Qué loca! Oigan, ¿de casualidad no han visto por aquí a nuestro amigo Alejandro? ¿Y si lo vemos, qué le decimos? Que lo estamos buscando. Sí, cómo no. ¿De parte de quién?